Bé, però estem aquí per presentar un nou jugador del Nàstic, és el Cristian Lobato. L'última temporada va estar jugant a Grècia, anteriorment va estar a Osasuna Primera Divisió i va jugar també al Barça i a l'Hospitalet, no? Nosaltres estem molt contents que ell estigui amb nosaltres durant aquestes últimes setmanes, com tots sabeu, ha estat entrenant amb nosaltres, recuperant-se d'una lesió, i finalment els tècnics i juntament amb ell doncs bé, hem decidit que s'incorporés a la disciplina de Nàstic. Des d'aquí li vull agrair la seva col·laboració per vindre a incorporar-se a la nostra plantilla. Bé, jo se'l deixo amb ell perquè li pregunteu el que considereu. Hola, Cristian, enhorabona pel teu fitxatge. Edu Pino, de la cadena SER. La teva prioritat sempre ha estat quedar-te a Tarragona, i de segona, com estàs de la teva lesió? Ja està oblidada, recuperat 100%? Bueno, mi prioritat era recuperar-me totalment de la rodilla i no tenia pensado firmar en... Solo pensaba en recuperarme y la verdad que estoy muy contento de estar aquí y la rodilla pues sinceramente está muy bien. Me voy encontrando muy bien, ya hace tiempo que entreno con el grupo y muy bien. Jesús Sarmiento, Diario Sport. ¿Cómo te ves, Cristian, dentro de la plantilla? ¿Cuál crees que puede ser tu papel aquí en el Nàstic? Bueno, de momento me veo bien y la verdad que hay muchísima competencia en el equipo. Muy difícil entrar a las convocatorias, pero creo que puedo aportar cosas y eso ya es decisión del míster. Yo creo que puedo jugar por dentro, por fuera, o sea, tengo varias posiciones y cuando el míster decida que estoy, pues me llevará y si no, pues a seguir trabajando. Buenas, Cristian, Joan Alfons López de Tarragona Radio Sports del Camp. ¿Cuándo viste claro que ibas a fichar por el Nàstic? Porque estuviste dos meses aquí, en un principio lo acabas de decir que tu objetivo era recuperarte al 100%. ¿Cuándo viste que aquí era un buen sitio donde jugar? Bueno, hace ya tiempo vi que es un equipo que le gusta jugar a fútbol y creo que ahí encajo perfectamente. Y la verdad es que hay un grupo fantástico y estoy muy contento de estar aquí. Claro, ahora mismo jugar en el Nàstic es un poco una perita en dulce, ¿no? Un equipo que está en la zona alta de la clasificación. Llevas tiempo aquí y has ido viendo este núcleo humano que ahora destacabas, ¿no? Esto quizá también es uno de los factores que destacan de este Nàstic, este gran núcleo de personas que hay ahí dentro, que casi casi es como una familia. Pues sí, sinceramente dentro del vestuario es un ambiente buenísimo, con muchos jugadores, y eso a veces es difícil, pero creo que hay que destacar eso, que es un grupo fantástico y nada, muy contento de estar aquí. El viernes el míster se les hizo en elogios hacia ti, que todo lo haces muy fácil, llegará así que el míster sea uno de tus gran avaladores y hable también de ti, esto te debe tocar un poco la patatita, ¿no? Bueno, eso siempre es bueno, ¿no? Pero luego hay que demostrarlo en el campo también. Yo no sé si para este regreso tuyo al fútbol español eres autoexigente, te exiges mucho, quieres regresar poco a poco y más después de estos meses, de estas semanas parado. Sí, mi prioridad era recuperarme y ahora que ya estoy bien, pues volver a sentirme futbolista y a ver si encuentro buenas sensaciones, a ser el mismo que era antes y nada, poco a poco pues ir apretando el tema. Te conocemos, el míster lo comentó el viernes, que te adaptas bien en cualquier sitio donde juegues, pero ¿dónde estás tú realmente cómodo? ¿Cuál podríamos decir que es la posición natural de Cristian? Cómodo, pues me gusta jugar sobre todo por dentro, para combinar, para tocar balón, tener la posesión, me gusta por dentro. No será fácil, ¿no?, entrar en este equipo tal y como está ahora este Nàstic. Bueno, lo que he dicho, es muy complicado incluso entrar en la convocatoria, o sea que habrá que trabajar mucho y para eso estoy. Un poco los motivos que os han llevado ya tanto a Vicente como a ti a decidiros por Cristian, bueno, venido de prueba, tras dos meses, ¿qué os ha convencido, qué os ha demostrado el jugador para incorporarlo? Bueno, al final los buenos futbolistas, ellos solos son los que te dan eso para firmar, ¿no? Lo que está claro que es un grandísimo futbolista, que está viendo la lesión, que era lo que queríamos ver durante estos meses, y a partir de ahí, pues mira, nos va a dar muchísimas más posibilidades en el equipo, más competencia, y la verdad que estoy contento, porque es un futbolista que es diferente a todo, ¿no?